Hello. Hello. Good evening. Good evening and welcome. So, um, here we are once again, ready to get started, ready uh, to go ahead and work in a new week. So, tonight we are going to be working on, uh, well, a few things. We are going to deal for a little bit with um, adjectives because we haven't necessarily, you know, um, made or build up any exercises. With adjectives, um, we also need to cover a little bit of what is you know understood or known as cloth vocabulary, which is of course another important part of um, well the the words or the vocabulary that we need to learn. Um, so yeah, we're gonna be working on that. We also um, are you know very possibly going to be working on a conversation so yeah um well those are the main main things you know that we're going to be covering um i expect well sorry i hope that you guys had an amazing you know an amazing weekend and um had a chance to practice had a chance to review some of the things that we have done um also i wanted to thank you because well uh, I got reports that you guys have been doing a very, very good job. Um, you know, filling up all the exercises in the platform. So that's great. And um, yeah, well, on my side, of course, I have been doing my best to help you out with all the doubts you have had. So yeah, it's of course a community work, as I said at the beginning, and that's what we're trying to do now. You know, working as a community, working together. Um, trying to make this whole thing uh, work for one another. Now, um, as I was saying, for this evening we have adjectives and we also have um, closed vocabulary. Those are the, like the main two things that we're going to be talking about. Ahora bien, bienvenidos una vez más. Espero que estén, pues, muy bien, ¿verdad? Que hayan tenido muy, uh, muy buen fin de semana. Y pues les decía, esta noche vamos a continuar trabajando con los adjetivos que, pues, la semana pasada sí tuvimos chance de verlos, pero no necesariamente generar ningún ejemplo ni ejercicio con ellos. Así que ahora vamos a hablar un poco más acerca de estos y también acerca de, um, pues, las palabras y sí, palabras específicas que tienen que ver con la ropa. Porque, de hecho, eso es algo que, o sea, sirve bastante, ¿verdad? Más que todo... Porque son cosas que tenemos casi que todo el tiempo, o sea, que las estamos utilizando todo el tiempo. Y pues es importante saber cómo referirnos a esos artículos que tenemos a nuestro alrededor. Ahora bien, antes de iniciar, yo quiero saber de parte de ustedes. Al principio yo les dije que una de las cosas más importantes que íbamos a estar haciendo en la clase era el traer las dudas que ustedes tengan, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que pase por sus mentes, que quieran saber. Eh, acerca del inglés y pues eso claramente tratar de pues ir aclarándolo tratar de aprenderlo verdad entonces ahora la la situación sería la siguiente cuál puede ser alguna palabra o frase que ustedes conozcan en español y quieran aprender cómo se dice o cómo se debería decir en inglés esto es básicamente como darles una palabra gratis ahorita Sí, porque pues yo estoy todo el tiempo aquí, ¿verdad? Dándole las palabras que, que yo tengo, pero no sé qué es aquello que ustedes quieren saber cómo se dice. O sea, durante eh, estas dos semanas no ha habido por ahí algo que se pase por sus mentes y ustedes se pregunten, ¿cómo se dice esto? Sí. Entonces, esa básicamente es la actividad que les propongo ahorita. Piensen en algo, puede ser una palabra, puede ser una frase, que ustedes quieran saber cómo se dice. No puedes, o sea, si puede ser más de una, no es necesario que solamente sea una, sino que una es como para iniciar, ¿verdad? La conversación. Les digo porque para mí siempre esto es importante hacerlo, porque así ustedes van moldeando, ¿verdad? Lo que van adquiriendo, van eh, pues poco a poco viendo qué es, eh, pues de lo que se trata, lo que ustedes están aprendiendo y pues eh, también uniéndolo con preferencias personales, o sea, las cosas que ustedes quieren aprender. Así que vamos a ver. Iniciemos con Javier. En su caso, Javier, do you have any word or phrase that you would like to learn how to say in English? Hello, good night. Hello. Yeah. A mí me cuesta, por ejemplo, las frases con por ejemplo, yo he hecho esto, yo he trabajado, yo he hecho ejercicio, por ejemplo. Ok, eso es cuando estamos utilizando, a ver, ese es un tema un tanto avanzado en cuestiones de gramática, porque estamos utilizando un tiempo perfecto. En ese caso sería el presente perfecto. Los tiempos perfectos, básicamente, de lo que tratan... Es que para cuando el tiempo se cumplió, se cumpla, aquella actividad ya debió haber sido realizada. Por ejemplo, si usted dice yo he trabajado, significa que ya lo hizo, ¿verdad? O sea, es algo que ya está hecho. Entonces, cuando hablamos en este caso del presente perfecto, se refiere a que en, el, en la actualidad, o sea, ahorita, yo ya realicé esto. Entonces, si yo digo ya trabajé, no lo voy a decir así como por solo decir I work, no sino que para los, pre, per, uh, para los perfectos en inglés como en muchos otros casos utilizamos auxiliares en este caso específico el auxiliar es el verbo have sí entonces eh, si lo tradujésemos directo puede ser bien complejo porque el verbo have significa tengo verdad entonces y si ustedes dicen i have worked significa yo tengo trabajado hmm, no funciona pero nos vamos a guiar simplemente con la idea de que así funciona en gramática y así lo vamos a utilizar. Entonces, sería I have worked. Esa es la forma completa, ¿ok? I have worked. Pero si ustedes quieren, obviamente, utilizarlo como sería en el caso de un americano, o sea, como lo dicen ellos, simplemente dicen I've worked. Sí, I've worked. Y es, claro, utilizando una contracción. Entonces la contracción es I've, ¿sí? I've. I've y luego el verbo en su forma del pasado, pero el pasado participio. En este caso el verbo work es un verbo eh, regular, lo que significa que este verbo se puede simplemente utilizar en pasado agregándole un ed y simplemente digo I've worked, ¿sí? I've worked significa he trabajado. ¿Qué, ¿Cómo podría decir yo que ya me ejercité? Bueno, I've worked out. Sí. Y en caso de, de una pregunta. Have you. Ah, bueno, si fuera para una segunda persona, ¿verdad? Have you. Um, si yo quiero preguntarle a alguien. Por ejemplo, ¿has ¿tú has, has trabajado? Ajá. Uh -huh. Have you worked. Sí. Have you worked. Ahora, de aquí, claro, la pregunta se puede construir a mucho más. O sea, se puede hacer, ¿verdad? Con un complemento más largo. Digamos. Have you worked for Claro before? Si alguien quiere saber si has trabajado para Claro. Um, have you worked. Uh, on the homework, ¿sí? o sea, has trabajado en la tarea que tenemos. Uh, y cualquier situación que se presente, ¿verdad? que ustedes quieran saber si alguien ya lo hizo, porque para eso sirve el presente perfecto, para saber si ya lo hizo. Y a veces personas se confunden en la utilización del presente perfecto y el pasado simple. Lo diferente que tienen estos dos es que el pasado simple normalmente menciona un periodo de tiempo cuando la actividad se realizó. Podría ser, por ejemplo, que yo digo, I worked um, at the store last year. Entonces menciono, digo last year, ¿sí? Porque estoy diciendo, trabajé en la tienda el año pasado. O trabajé en la tienda ayer, por ejemplo. I worked at the store yesterday. Pero entonces en pasado simple es necesario mencionar un periodo de tiempo. Cuando utilizamos el presente perfecto, no. Porque estamos hablando acerca del presente. Significa que ya estuvo, ya lo hice. Entonces solamente digo, I have worked at the store. Sí, he trabajado en la tienda. O si no, yo digo, I have worked for Claro. Trabajé para Claro. Hasta ahí, ¿verdad? Um, y claro, o sea, eso solamente es un ejemplo. Así como ese, pues tenemos cualquier otro verbo. Podemos decir, um, I've danced salsa. Sí, I've danced salsa. O sea, ya he, ya he bailado salsa. Um, podría decir, I've cooked lasaña. Sí. I've cooked lasaña. Ya he cocinado lasaña. I've eaten lasaña. Ya he comido lasaña. Um, I've been to Europe. Sí. Ya he estado en Europa. I've, uh, what? I've traveled by train. Sí. Ya he viajado en tren. I've ridden a bicycle. Ya he montado en bicicleta. Y así, o sea, todos los verbos que ustedes quieran deberían decirlos de esa forma. I've o sea, con esa, con esa contracción que les mostré hace rato, hay, y después ya el verbo, y pues ustedes continúan, ¿verdad? Con lo que sea que van a mencionar. Ahora, eso es en la primera persona. Esto cambia solamente para he, she y it, como siempre pasa para esos tres, va a cambiar, porque ahí no digo have, sino que digo has, ¿sí? Entonces, y en ese caso no se utiliza tan comúnmente la contracción. O sea, por lo general en esos, en esos casos se queda completo. O sea, yo digo, She has been to Europe. Difícil sería que, o sea, que yo diga, She's been to Europe. Se puede, si se puede, se escucha. Sí, si se escucha. Más que todo en cuestiones habladas, sí, ¿verdad? O sea, yo puedo decir, She's been to Europe. Ella ya estuvo en Europa. Y es más sencillo, pero es mejor y mucho más claro decir, She has been to Europe. Sí, she has been to Europe. Ella ya estuvo en Europa. Um, she has worked on Excel. Ella ya trabajó en Excel. She has learned English. Ella ya aprendió inglés. Entonces, eso, ¿verdad? Eh, para eso sería el has. Para ella, para él y para esto. Pero para el resto de, de, los, um, de los pronombres o los nombres, sería how. Muy bien. Uh, muy buena pregunta, de hecho, Javier. A ver, ¿alguien más? Sí. Eh, veamos. Oh, perdón oh, you're welcome. Veamos con Reina. En su caso, Reina. Is there any... ¿Any word or phrase that you would like to learn how to say in English? Um, a mí solo me quedó una duda de la clase anterior. Mm -hmm. eh, cuando estábamos haciendo los ejemplos, usted dijo esas cosas no se preguntan en inglés. ¿Qué otros ejemplos hay de frases o oraciones que no es correcto eh, o no tienen quizá una traducción al inglés? Que habitualmente las hacemos en español, pero no en inglés. Um, era como el... ¿Cómo has estado? No me acuerdo cuál era específicamente. Creo que algo así era, ¿verdad? Sí. A ver, la situación es que aquí creo que nos deberíamos remontar a cosas bastante específicas. Bueno, por ejemplo, eh, hay muchas, muchas frases que nosotros decimos de nuestro día a día que no funcionarían en inglés. O sea, que, que sí si tienen versiones, pero versiones diferentes. Entonces, por ejemplo, um, si ustedes están acostumbrados a oírle qué onda a alguien, ¿verdad? O sea, eso no se puede decir así en inglés porque sería wild waves. O sea, no funciona, no tiene el mismo, la, o sea, la traducción no funcionaría. Entonces, en ese caso, lo que yo siempre recomiendo es tratar de buscar, y yo sé que esa es la parte compleja, tratar de buscar una opción que como que suplemente lo que nosotros decimos. Porque vaya, por ejemplo, eh, hace días les conté recuerdo, acerca de la palabra chuquía, ¿verdad? O sea, cómo fue difícil poder encontrar el, el significado de esa palabra, o más bien la traducción de esa palabra en inglés. O sea, nosotros usamos casi todo el tiempo eso. Entonces si en inglés hay una palabra que se parece, o sea, que la, o el significado de esta se parece, que es el fish smell, ¿sí? que ese es el olor a pescado. Pero no es lo mismo, el olor a pescado a chuquía, ¿verdad? O sea, la chuquía tiene como una cosa característica. Entonces, hay palabras como estas que lo que pasa es que simplemente evolucionan. Y o sea, y con esas es fácil. ¿sí? O sea, yo simplemente digo chokia y ya. O sea, esa es la, la forma de decir chokia en inglés, chokia. Entonces, el fish mail si bien se adapta, no es lo mismo. O sea, no significa lo mismo. Entonces, lo que tendremos que hacer cuando se nos dé ese caso, o sea, o se nos den casos así, es buscar versiones que nos funcionen de forma apropiada. El problema es que ahorita, ahorita, o sea, si usted me dice así, o sea, si, si me pusiera un ejemplo, tal vez, o alguna frase que usted tenga en mente, ahí sí, tal vez podría ser más fácil, porque el problema es que yo estoy tratando de pensar cuáles pueden ser otras frases que, digamos, en español usamos, pero que en inglés no, pero no se me ocurren tantas, o sea, me refiero a ejemplos así bien puntuales, ¿verdad? Porque la situación es que hay, o eran las los adjetivos que estábamos usando. No sé, no sé si tiene algún ejemplo usted o alguna de la que se acuerde, Reina. No. No, 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 solo me surgía esa duda. Entonces entendería yo que para este caso lo, lo que queremos decir tendría que ser como basado en un lenguaje, en una lengua estándar. Uh -huh. Entendería en, yo. En cierto modo, o sea, como que tendríamos que buscar la opción más segura, por decir así. O sea, buscar la opción más educada. Ya, claro, con el tiempo podríamos quizás ir descubriendo, ¿verdad?, las palabras o las formas eh, más coloquiales, ¿sí? Pero no es algo que se da desde el principio. Ahora, por ejemplo, una cosa que pasa también es que acá, o sea, no existe permiso a veces de enseñar esas cosas. O sea, a mí me encantaría, ¿verdad?, poder hacerlo, pero la situación es que, pues, como las, las clases quedan grabadas, eso no se puede hacer. Sí. Por ejemplo, yo cuando daba clases en la U, sí, ¿verdad? Yo les daba todas las frases, o sea, con, o sea, malas palabras y todo. Porque, pues, es importante que ustedes sepan cómo pueden saludar o cómo alguien los puede saludar y qué ustedes deberán entender. Pero, pues, aquí sería meterme en complicaciones enseñarles cosas así. Ah, pues, pero existen, sí, opciones estandarizadas. Y, pues, la mejor opción, cuando ustedes no sepan cómo decir algo, será buscar eso, ¿verdad? Como la opción más estandarizada y es muy probable que ya con, eh, digamos, en medio de la conversación, las personas les ayuden a ustedes a entender o a, de, o a descubrir cuál es la forma, digamos, más coloquial de decir las cosas. Porque es como el, el, digamos, vaya, el decir, ¿How are you? Para muchos puede sonar algo normal. Yo llego a una reunión y le digo a cualquiera de los que están en la mesa, hi, ¿How are you? Sí, pero... Alguien en inglés se puede ofender si ustedes le dicen, hi, how are you, así de la nada. O sea, digamos que fuese un representante de la empresa para la que ustedes trabajan. O sea, ustedes solo se acercan y le dicen, hi, how are you, porque pues para ellos es muy importante la situación de la confianza. El how are you se usa con alguien con quien ustedes tienen confianza. En cambio, en ese caso, ¿recuerdan cuál fue la opción que les dije que deberían usar? Yo se las dije ya a tiempos. ¿Cuál, perdón? Para poder referirme a alguien, preguntarle cómo estás, pero de forma educada, o sea, si es alguien como con un nivel superior a mí en el sentido, verdad, del trabajo. Ah, ese día nadie tomó nota. Yo ahí mandándoles en el chat las cosas para que las anotaran. ¿Qué estás haciendo? No, cerca anda, pero no, ese, ese es how, doing. Ese, ese how you doing. Esa sería no, esa el how you doing es todavía peor, porque eso es más como entre cheros. Sí, how are you puede ser para no sé, si ustedes fuesen maestros para los padres de los niños que lleguen verdad a la escuela, o sea, el, hi how are you es anormal, pero si ustedes se van a referir, por ejemplo, con el supervisor de distrito, sí, o sea, el, el encargado, verdad, de las escuelas ahí alrededor, ustedes no van a llegar y decirle, "Hola, ¿cómo estás?", porque así se entiende el hi how are you. Entonces van a decir hi How have you been? O más bien, hello, how have you been? Sí. No sé si alguien tomó notas de eso, pero yo se los dejo acá en el chat. ¿sí? Es el How um, have you been? Sí. How have you been? Y esa es la forma en la que ustedes, por ejemplo, pueden acercarse a alguien y preguntarle cómo está cuando ustedes son, o sea, trabajadores de la empresa de esta persona o trabajan en una de las ramas que este supervisor, ¿verdad? Eh, pues viene a monitorear. Entonces, esas son las diferencias que a veces existen. O sea, que uno puede pensar, ah, yo con decirles, How are you? Estoy bien porque, pues, eso, sí, o sea, lo estoy saludando, le estoy preguntando cómo está. Pero no. Si yo le digo, How are you? Así de buenas a primeras, no tengo confianza con él, yo no he platicado con él. Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo en el tiempo que estuve trabajando en la escuela en Estados Unidos, yo también hacía trabajo de voluntariado. Eh, durante ese tiempo en el trabajo de voluntariado, yo tuve la oportunidad de conocer al director del bachillerato de allí, de, de, de ese distrito, ¿verdad? Entonces, el señor, yo no sabía quién era, o sea, pero supuestamente él era muy querido por muchas de las familias en el distrito. Hubo un día que hubo un accidente en la escuela donde yo estaba, y la escuela quedaba como unas dos cuadras del, del bachillerato, pues, pero con el invierno, ¿verdad? Y la nieve y todos los niños tenían que ser evacuados de la escuela, ¿pero qué hacíamos con todo ese montón de niños? Entonces, los movimos a todos para el bachillerato. Y cuando llegamos ahí, pues como yo pasaba todos los lunes y miércoles con el director, pues yo lo conocía, yo ya platicaba con él, ya, o sea, cherada, ¿verdad? Muchos de los niños el siguiente día después del accidente estaban sorprendidos del por qué yo me dirigía a él como lo hizo, o sea, porque yo llegué, y, o sea, hey, how are you, bro? Y, 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 o sea, hablando como chero, ¿verdad? Entonces, y más que todos los niños como de quinto, cuarto, quinto grado, que sabían que, o sea, iban hacia ahí, que... Varios de sus papás estaban esperando que trabajaran, que, que empezaran bachillerato y toda la cosa. Eh, se les hizo sorpresa. Incluso preguntaron a la directora de la escuela donde yo estaba el por qué yo me había dirigido a él de esa forma. O sea, porque si bien es cierto, el usted no existe en inglés, pero si sí existen esas, esos momentos, esas frases, o sea, que uno debe reconocer que representan ese trato, ¿verdad? Como de usted. El how are you no se sé, usa con alguien a quien ustedes en español traba, tratarían de usted, sino que sería el how have you been, el cómo has estado. Entonces ellos esperaban que yo así me refiriera a él. O sea, muchos de los demás maestros así se referían a él. O sea, porque eran maestros, sí, bien es cierto, de la, del mismo distrito, pero no tenían relación con él, o sea, de platicar ni nada. En cambio, en mi caso, pues yo, como les digo, ahí pasaba con él muchas tardes. Entonces eh, se nota, o sea, como el impacto a veces que eso genera en, incluso en los niños, o sea, porque ellos ven, ah, porque no lo respetó, o sea, porque no le dijo "how are you", bien, porque no lo trató de sir, que es otra cosa que a veces acostumbran. Entonces, y es por eso, o sea, que hay cositas así pequeñas que aunque el idioma no tiene, o sea, como nosotros que sí tenemos el usted y el mire y el el disculpe y todo eso, verdad que bien específico para referirnos con, con respeto hacia alguien, pero son esas marcas pequeñas las que a veces vamos a tener que buscar para poder identificar qué está bien que yo diga y qué tal vez no. Entonces, vaya, cuando ustedes se, se, se presenten con alguien a quien ustedes no conocen necesariamente, será mejor, ¿verdad?, que lo hagan de esa forma, o sea, presentándose como con un poco de respeto y diciéndoles, hey, uh, oh, hello, how have you been? Sí, entonces, ese tipo de frases son las que van a ser como la diferencia. A ver, eh, la Hidi, que hace rato había alzado la mano, no sé qué duda tenía. Media hora después ya, pero. ¿La girí? Hola, sí. Vaya. <laughs> eh, frases así en, en inglés que, que obviamente ni siquiera existen, ¿verdad? Por Ajá. ejemplo, huechos. Así como que, ¡eh, hey, mira, huechos! Digo. O por ejemplo, zumblimbi, ¿verdad? Uh -huh. Ajá, o sea, ¿cómo, cómo puede uno. Porque realmente el inglés es bastante aburrido. Sí, o sea, no sí. tiene tantas palabras Tanta como variedad. para uno. Ajá. Uh -huh. Entonces, un lindy, huechos. Eh, Vaya, el huecho se lo que acabo de enviar ahorita. Nah, impossible. Esa sería la forma de decir nah, impossible. O sea, como huechos. Sí, básicamente así podría ser. O También podríamos decir el nah. I don't think so. Y como les digo, es así como usted dice también, es bien aburrido. Sí, porque sí. O sea, es, es bien falto de creatividad cuando se trata de esas cosas. O sea, podríamos decir, no, nah, I don't think so. Entonces, a veces depende como de la actitud que le pongamos. A ver, el tumblimbi, ese no me acuerdo qué significa. O sea, ¿a qué se refiere? ¿A qué se usa el, el tumblimbi? O sea, es como, como, invítame, invítame a comer y ah, te doy un beso. ajá. Ah, ajá. tumblimbi! Ya, ya, ya. Ajá. Ok. Ah... Uh... Vaya, para ese no, para ese no necesariamente habría forma tan sencilla. Para ese, o sea, sería como life word de una vez, ¿sí? O sea, o si no, o sea, que, que para, vaya, nosotros somos bien creativos, si ustedes saben eso, o sea, si son salvadoreños, ustedes saben que tenemos, o sea, creo que el diccionario de malas palabras es más grande que el diccionario de palabras correctas, ¿verdad? O sea, nosotros nos inventamos unas cosas a veces que, o sea, de la nada ofendemos a lo que sea, o sea, hasta con el pito del carro nos nos ofendemos a veces, o sea, es como que, ajá, verdad. Alguien en Europa escucha la pitazón y cree que simplemente es que algo está pasando, se asusta. Y es que ustedes un chero vieron y le pitaron, el típico, tututut"? o sea, ya era un chero, sí. Entonces, pero eh, ese tipo de cosas difícilmente se pueden hacer, o sea, porque como bien dijo la jirí, ellos son poco creativos, el inglés es bastante aburrido, así que el decirle algo así a alguien la forma más fácil es con la F word, o sea, con la palabra con F, sí, o sea, ya ustedes sabrán cuál es. Entonces, o sea, y la mayoría de las ofensas en inglés incluyen esa palabra, sí, la mayoría de ofensas en inglés incluyen la F word. Vaya, vale, yo ahorita, por ejemplo, estoy en el camino de querer aprender francés, la mayoría de palabras, de malas palabras en francés incluyen la palabra con C en español, sí, C, U, L, O. O sea, la mayoría mayoría de palabras en, en en de malas palabras en francés, a veces hasta lagos en francés. Sí, van con C U L O. O sea, como ¿qué? Digamos que alguien se gana la lotería, entonces ellos dicen algo como que tiene hinchado el, ajá, ya saben va. Entonces es como qué qué, qué tiene que ver con tener suerte. Sí, o sea, son son idiomas que, o sea, ajá. O sea, y, y, idiomas poco, poco creativo. En cambio, nosotros en español, si le queremos decir a alguien que tiene suerte, le decimos, ah, los que no se bañan, o sea, y que tendría que ver que no se bañan, pero va más allá, si no estamos mencionando solo la misma palabra, estamos diciendo otra cosa, ¿verdad? O sea, ah, como no te bañaste, de seguro, o si no metemos la ruda, o si no, o sea, ajá, al chucho con menos, ¿cómo es? Con, con no sé qué se le pegan las pulgas, bueno, esa sería para la mala suerte, va Cierto, al chucho más seco se le pegan las pulgas, pero el punto es que, o sea, somos mucho más creativos, ¿sí? Mucho, mucho más creativos. En realidad, vaya, hay una cosa, un tema que a mí me gusta mucho del inglés y es el tema de los idioms, idioms que son básicamente los mismos refranes, ¿sí? Muchos de los refranes en inglés son simplemente copia y pega de las cosas que decimos en español. O sea, no es que son refranes nuevos, ¿sí? Son contados los que son. Muy, o sea, del inglés. O sea, son, son muy pocos. Ahora, eh, las cosas que pasan a veces es que ellos cambian quizás una palabra. O sea, una palabra es diferente y ya por eso ya no, ya es nuestro, nuestro idioma. ¿sí? Pero no necesariamente. O sea, por ejemplo, um, la, el típico, típico refrán, casi que siempre que uno pregunta, Decime entre franca en español, es, va, vale, padre, hermano, que siguen volando, ¿verdad? Existe también en inglés. O sea, y, y es casi lo mismo. It's better a better hand than a hundred flying. Y es como la misma cosa. O sea, entonces son muy, muy faltos de creatividad. El Tumblimbling. Imagínense, ni yo me acordaba que lo usaba antes. Cuando estaba en bachillerato me acuerdo que yo decía Tumblimbling. Pero, o sea, imagínense, ahorita no me acordaba ni para qué se usaba. Entonces, y es porque de verdad tenemos como esa característica ¿verdad? especial, que tenemos un montón de cosas. Eh, pues que difícilmente nos vayan a, o nos vayamos a poder encontrar con una forma como verídica o una forma muy apegada a nuestra frase de poder decir la verdad en el otro idioma. Pero vaya, el decir el huechos, el o sea, imagínense huechos, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿qué, qué, qué significa huechos? Sí, o sea, pero nosotros entendemos, ah, huechos. Entonces, o sea, y para ellos simplemente, nah, impossible, o sea, o... Nah, I don't think so. O sea, frases que utilizan en su día a día. En cambio, nosotros nunca decimos, y mirá, y después el huecho. O sea, no, ¿verdad? No tenemos huechos como una palabra oficial de nuestro idioma, algo que usamos todo el tiempo. En cambio, ellos para negarse, para reírse, o sea, siempre van con el idioma casi que tal y como es. Por eso mismo, muchas de las bromas, a ustedes, bueno, quién sabe si me los encuentro más adelante. Eh, hay un curso de avanzado 1 en donde les me gusta mostrarles bromas, o sea, cómo son las bromas en inglés. Pero casi nadie las entiende, o sea, porque son bromas muy lerdas. Sí, o sea, por ejemplo, les voy a decir una de las de las que más me acuerdo. Este que dice que que si o sea, que si que sabes acerca de lo bueno que es o de lo positivo que puede ser irse a vivir a Suiza. Sí. Entonces, y contesta la otra persona, no sé, pero su bandera tiene un gran más. O sea, en inglés sería, What do you know about the benefits of moving to Suiza, or Switzerland? Sí. Entonces, y, y la otra persona contesta, I don't know, but their flag is a big plus. O sea, es como en inglés eso tiene sentido. A big plus, having a big plus, significa que es un gran beneficio. Sí. O sea, pero la broma se supone que es porque la bandera suiza tienen, ¿verdad?, el, el, el signo de más. Entonces, y eso es lo que supuestamente debe ser gracioso. Entonces, pero uno se queda como, ah, o sea, para nosotros, que pues las bromas son bastante pesadas, uno se queda como, ¿qué? Y les juro que muchas personas se ríen de eso. O sea, van a los shows y ellos están ahí carcajada tras carcajada, porque, o sea, wow sí se rebuscó con las palabra que usó porque es una palabra que tiene hasta cuatro significados entonces y eso es por lo que ellos a veces hacen bromas así entonces el inglés es bastante limitado en ese sentido y por eso mismo claro la, las situaciones o las cosas que se dicen las frases que se usan son un poco más cortas de de sentido o de gracia pero sí perdón lajiri iba a agregar algo más vaya pero por ejemplo huecho o vaya esa no se puede ¿verdad? pero vergüecho o sea vergüecho el, el se, se le dice una parte de usualmente de de, de de los negativos o eh, algo que digamos muy iguana, verdad algo que le cuelga entre, entre entre la cara y, y el pecho el vergüecho o el vergüecho no el vergüecho del chumbo, verdad el de la gallina cómo se vendía eso uh -huh. Eso vendía siendo el loose skin. <laughs> eso simplemente es loose skin, sí, piel suelta. O sea, no crea usted que, que hasta con eso se van a poner creativos, no really. Sería loose skin, sí. Uh, okay, entendido Carlos. Sí, entonces esas cosas así se dirían, es el loose skin. So they, I, I, want us, They have a loose skin under their neck. O, oh, turkeys, they have blue skin under their neck. O sea, no es que tienen como que algo específico. O sea, no le van a decir, um, qué sé yo. Ahorita no, ni, ni me ocurre ninguna palabra que inventarme en inglés para poder decirle algo así. O sea, sino que simplemente es eso. Si usted lo busca, o sea, el, el, el digamos, la parte de piel debajo del cuello de un eh, de un pavo o chumpe. Bueno, nosotros decimos chumpe, pero la misma cosa va. Entonces, este sería, o sea, loose skin. Sí, es piel suelta. O piel floja. Entonces, o sea, ni para eso. Sí, ni para las partes así de los animales en sí. Tienen como gran, gran creatividad. Bueno, de hecho, fíjense que ya gastamos un buen rato aquí. Vamos a ver, ahorita, vamos a ver lo que les estaba queriendo compartir, que es esto de la ropa. Vamos a saltarnos un poquito, pero vamos a ver esto de la ropa, vaya. Vaya, en este caso, con la ropa, sí. Nosotros... O sea, a una camisa, a una camiseta, le decimos camisa, camiseta, ¿verdad? Chemi, incluso, ¿sí? O sea, un montón de formas. Para ellos es una t-shirt. ¿sí? Es una t-shirt y no pasa de ahí, es una t-shirt. Luego es una shirt también. O sea, y ahí está la otra cosa. ¿Cómo se copian de una cosa a la otra? Una shirt es una camisa. Aquí está. Sí, shirt es una camisa. Para nosotros es una camisa de manga, ¿verdad? Es una manga larga, una camisa formal. O sea, y tenemos el montón de formas de decirlo. En inglés, ustedes simplemente, eso es una shirt. No vayan a llegar inventando una tienda queriendo decirle a, a, a working shirt. O sea, no. No pueden buscar una camisa para trabajar. En cambio, aquí sí, una camisa para trabajar. Y la gente entiende que ustedes o andan buscando una camisa de botones. Y ahí está otro nombre ya, una camisa de botones. Entonces, si ustedes dicen a, 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 a button, sí, shirt van a buscar literalmente una camisa que esté hecha de botones muy probablemente o sea entonces son bastante cerrados incluso las personas en ese sentido o sea porque ellos por eso es que a veces cuando bueno a mí me gusta bueno me gustaba porque ya casi no lo hago ya perdí la práctica pero me gustaba ver videos de hispanos eh, queriendo comunicarse con personas estadounidenses como cuando recién llegaban cuando no sabían cómo decir las cosas entonces, y a veces se ponía, o sea, y decía, por pues los hispanos, verdad, rebuscándose, a ver, o sea, ¿qué, qué, ¿qué decirle? O sea, ¿cuál palabra usar para poder describir lo que necesitaba? Entonces, y para el, las personas americanas simplemente es, oh, apolo sí. O sea, y uno, no, una camisa sport, una camisa con dos botones, una camisa de cuellito, sí. Una camisa de manga corta con cuello, y así. O sea, ¿y para ellos qué es? Oh, it's a polo shirt. Sí, una camisa de polo, nada más, a polo shirt. Y luego una t-shirt, o sea, una, una, una camisa, ¿verdad? Una camiseta, sí. Una shirt, como ya les decía, es simplemente una, una camisa formal. Uh, vaya, si ¿sí hay diferencia ahí, una long sleeve shirt y una short sleeve shirt. Sí, ahorita les mando eso para que no vayan a decir que, que solo se los dije y no saben qué es. A ver, una long sleeve shirt es una camisa manga larga y una short sleeve shirt short sleeve shirt es una camisa de mangas cortas sí long sleeve shirt y sí, short sleeve teacher, uh -huh. teacher I have a, a question uh -huh. para decir uh, yo uso camisa o camiseta solo se puede decir I wear no puede, ah. no se puede decir I use no a ver, la diferencia que existe entre esos dos verbos, el verbo wear y el verbo use, es que use se utiliza para cosas en las que usted tiene como un control, o sea, como que manipulación de aquello, ¿verdad? Por ejemplo, um, usted puede utilizar su teléfono para buscar algo, sí, pero la camisa, o sea, usted solo se la pone por encima. Entonces, wear es eso, es como que algo que me está cubriendo. Ya si, por ejemplo, más adelante... Eh, o oh, no sé si ya hay ese tipo de inventos, pero si más adelante se inventan camisas que tengan aquí pantalla y qué sé yo, ¿verdad? O sea, ahí sí, ahí ustedes puede you can use your shirt to search something, porque ahí va a poder usar, va a darle un uso más a la camisa. Pero el verbo use se reserva para cosas que de verdad podemos manipular con un objetivo. O sea, como por ejemplo, una herramienta, usted puede utilizar una herramienta para hacer algo más. En cambio, eh, con la ropa o con los um, garments, como les llaman ellos, que son como los, o sea, las follas, ¿verdad? O las demás cosas que tenemos alrededor. O sea, simplemente es wear. Incluso los lentes, o sea, que alguien puede decir, pero yo mis lentes los uso para ver, entonces puedo decir, ¿verdad? I use glasses. No. O sea, I wear glasses. Porque significa que una vez que ustedes se los ponen, si ustedes aquello no lo manipulan, no lo mueven, no lo usan, o sea, diferente puede ser, por ejemplo, eh, cuando se trata de cuestiones de trabajo, en muchas indicaciones ahí sí dice: Use protection glasses. Porque a veces hay lentes, ¿verdad?, que ustedes tienen que estar quitando, poniendo, quitando, poniendo. Pero en muchas otras ocasiones, cuando ustedes están hablando de herramientas o de, de cosas, o sea, que menos complejas, como por ejemplo el caso de utilizar una, una pulidora, ¿verdad? Y esa, pues, es solo, o sea, no necesitan estar quitándose ni poniendo nada, dice así: Wear protection glasses. Sí, wear protection glasses. Entonces, el verbo wear se reserva y por eso está aquí por todos lados. Aquí lo pueden ver alrededor de todo esto. Eh, se reserva literalmente para la ropa y para los accesorios que le vamos a colocar alrededor. O sea, un, ya sea un reloj, alguien me puede decir, pero yo uso el reloj para ver la hora. Sí, pero pues según la teoría, ustedes no lo están manipulando, no le hacen nada al reloj para poder ver la hora. ¿Sí, Javier? ¿Cuál es la diferencia entre.? Garment. Entre, perdón, ¿se le, se le cortó. Entre qué? Clothes. Oh, clothing and garments. A ver, clothes. And sí. garment. Ajá, clothes, clothes. O sea, clothing se considera algo básico. Sí, o sea, clothes sería como lo básico que ustedes van a usar. O sea, por decir así, eh, wearing a shirt, wearing a, a pair of pants, wearing underwear. That is cloth, es como lo básico. Pero garment, normalmente garment es ya como algo que va más allá, como un adorno. ¿sí? Por ejemplo, if you uh, wear, I don't know, a shirt with a lot of colors, ¿sí? una camisa con un montón de colores, una camisa como para el carnaval, una camisa así ya no se considera a cloth, a piece of clothing. Es a piece of garment porque es más como una pieza de adorno. O sea, porque garment hacia eso va, va orientado, por decirlo así, como de adorno. Entonces, eh, la diferencia principal que existe entre estas dos es esa o sí sea, que clothes es lo básico o sea lo que ustedes usan como para no estar desnudos en cambio garments eh, vendría siendo como un adorno o sea algo que utilizamos ya extra verdad por ejemplo eh, si alguien utiliza lentes de sol that is not clothing that is garment porque no es necesidad ya es es casi como lo que pasa con la palabra shop sí shop y el el um, el do groceries o sea, que podemos decir, ¿verdad? I go shopping cuando vamos a ir a comprar cosas que no son necesarias. Pero cuando ustedes van a comprar comida, van a comprar cosas para la limpieza del hogar, van a comprar, qué sé yo, eh, cosas de primera necesidad, jabones y así, o sea, o, o para el cuerpo, ¿verdad? Shampoos y todo eso, eso se considera groceries, porque son necesidades, son cosas necesarias. En cambio... Puede ser, incluso que ustedes van por un par de zapatos, pero eso ya, ya se considera shopping, porque están comprando algo que no es necesario para subsistir, o sea, necesario para vivir. Entonces, ahí a veces se dibujan, ¿verdad?, esas líneas entre lo que es una cosa y lo que ya llega a ser otra. Entonces, clothes sería lo necesario y garment sería ya como el extra. Por ejemplo, en el caso de un jugador, ¿sí? Clothes sería todo lo que vienen siendo, ¿verdad?, sus. Um, que los clits, o sea, los tacos, eh, les, las, um, ¿cómo es que le llaman a estas? Son los. Uh, ah, no, si sí son socks, siempre, ya me acordé. Si sí son socks, siempre, las, las medias, ¿verdad? Que se ponen. Um, puede ser, puede ser quizás que los knee guards y los chain guards, puede ser, o sea, los protectores, o sea, como las chimpinillas que nosotros decimos, um, puede ser que esos cuenten como clothes, pero si. Por algún caso, este jugador se pone una bandita aquí en, 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 en la mano, eso ya es garment. Eso ya no sería um, like sport clothes, eso sería garment porque ya es algo extra. Um, en el caso de los jugadores de fútbol americano, casi todo en ellos es garment. Incluso hasta el casco se considera como garment porque, o sea, según que se puede jugar sin el casco. O sea. El, el deporte se podría practicar sin el casco. Claro, ya hoy en día, pues, con todas las protecciones y todo lo demás, es diferente, pero allí se dibuja la línea entre clothing and garments. Por ejemplo, vaya, en esto que vemos acá, la um, scarf, ¿sí? Eso ya puede ser considerado como garments. O sea, es un adorno, la, la, la bufanda. A cap is a garment. ¿sí? Una, una, una gorra is considered garments. El hat depende. Porque, por ejemplo, si es un winter hat, de esos de acá, ese sí es un piece of clothing porque es necesario para protegerse la cabeza del frío. Entonces, en este caso sí podría ser considerado clothing. Sí. Pero luego, um, digamos, eh, creo que aquí solamente es eso. Bueno, un belt, sí, puede ser garment. Un, un cinturón puede ser considerado como garment. Hay tiendas, o sea, porque pues esa es otra cosa. Las tiendas departamentales, ¿verdad?, Está clothes en un lado y garment en el otro. Entonces, si en el garment van a encontrar ustedes guantes, van a encontrar las corbatas, los cinturones, eh, los pines que a veces se ponen las personas, las bufandas y así, los pañuelos. Todo eso que ya no es estrictamente ropa va a ser considerado pues un piece of garment. Aunque conste, siempre lo van a wear. <laughs> o sea, sea como sea, sería wear, sí. I am, por ejemplo, si ustedes están usando eh, o sea, una, una, una bufanda, I am wearing a scarf. No sería use, okay Siempre sería wear. Entonces, todo aquello que tenga que ver con ropa sería siempre, siempre wear. Ok, uh, bueno, a ver, entonces tenemos, um, lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? De lo, de lo como cortas que son a veces las, las palabras o la, la creatividad que tienen. Um, la palabra coat, ¿sí? Una coat se considera un abrigo. Pero el abrigo es normalmente esto, o sea, como una pieza de ropa que viene como más larga que un saco, ¿verdad? O sea, no necesariamente es un suit, o sea, suit sería la forma de referirnos, ¿verdad? Al, al saco, ¿sí? Entonces es más larga, eso es un coat. No se vayan a dejar en, engañar a ustedes porque a veces eh, pasa que algunas personas dicen, ah, wear your coat. Y entendemos que el wearing your coat significa el abrigo para el invierno, no. Ese es un winter coat. Lo que pasa es que para simplificar la comunicación, en muchas ocasiones solo se dice coat. Entonces, si ya se corta, ¿verdad? El decir la palabra winter. Muchas personas hacen eso. O sea, es un winter coat, pero simplemente dicen wear your coat. Lo mismo con el raincoat. Sí, o sea, es, es un abrigo para la lluvia, pero las personas dicen wear your coat nada más. O sea, no van a ustedes todo el tiempo a estar diciendo wear your raincoat. Sí or where is your winter coat? O sea, no siempre vamos a decirlo, pero dependiendo del momento, o dependiendo de lo que esté pasando el ambiente alrededor de nosotros, vamos a entender a qué se refiere la otra persona. Ahora, y de hecho es, es ahí donde entran muchas ocasiones como la evolución de la sociedad, porque fíjense que hoy en día existen una gran gran cantidad de productos que suplen como la necesidad, digamos, de varias cosas. Por ejemplo, hoy en día hay coats, o sea, así literal, hay, hay coats que son como tecnológicamente avanzados, en los que ustedes pueden utilizarlos tanto como raincoat como winter coat. Y esto se dio, según algo que estuve leyendo hace días, porque muchos niños, cuando iban para la escuela, los papás les decían, bring your coat with you, o sea, como llévate tu abrigo. Y los niños agarraban el abrigo de, de lluvia, ¿sí? Y no el abrigo de invierno, que, o sea, para mantenerse calientes. Y luego estaban que tenían frío. Entonces, si sí, era como, o se andaban con frío, porque andaban en un abrigo de lluvia. Así que la empresa North Face, que fue la que supuestamente inició con eso, ellos empezaron a crear estos coats, ¿sí? Que son, o sea, tienen como tipo circuitos por dentro. Entonces, que esos circuitos, como que en cierto, en cierto modo, dependiendo de la temperatura externa, así se ajustan también para controlar la temperatura eh, interna del, del mismo abrigo. Significa entonces que, el, o sea, los niños ahora pueden llevarse un abrigo y ese mismo abrigo funciona tanto como raincoat como wintercoat. O sea, que ya se evita, digamos, el problema de tener que aclararle al niño de cuál abrigo estamos hablando. O sea, porque eso es algo que sí sucede. ¿sí? Una vez. O sea, y yo lo vi de hecho casi que de primera mano, um, porque pues, yo trabajaba con niños de kinder, ¿verdad? Había un niño que, o sea, se daban como los avisos en la escuela. Cuando iba a haber bastante nieve, se les decía que tenían sí o sí que llegar con botas de nieve. Sí. Pero como ahí decía, puts, nada más en el aviso esa vez, el niño llegó con botas, pero botas de cuero, o sea, unas una timber. Y las botas heladas, heladas, y el niño con los pies helados, helados, pero es porque le dijo al papá que no, que ahí decía que solamente tenían que ir con boots, no decía winter boots. O sea, porque para muchos niños era incómodo ponerse las botas de nieve, porque pues son bien peludas y grandes y todo, entonces no le gustaba. Así que, o sea, son como complicaciones que se dan a veces por el mismo idioma. O sea, porque pues para simplificarse, ¿verdad? Los, los que crearon el aviso se lo ponían: um, Send your kids wearing. Uh, their winter coat, porque eso sí lo aclaraban. A winter hat, porque pff, otra cosa. <laughs> Hubo una vez en otro grupo, en otro, otro grupo de estudiantes, que les pusieron, ¿verdad? Que tenían que usar un hat. Y un niño llegó con una, una gorra de béisbol. O sea, en lugar de llevar su gorro, llegó con una gorra. Porque hacía hat. Así que ahí empezaron ya a usar winter coat, winter hat. Y ahí se les pasó el winter boots. Pusieron boots, nada más. Entonces, y pasó este niño que llegó, como les digo, con sus botas Timber, que no sé qué, que no sé cuánto, porque pues él hijo que ahí solo decía Boots. Entonces, y pues, como los papás allá también, ¿verdad? No son necesariamente como aquí, que aquí es como que no, tu profe dijo que ibas a hacer esto y lo vas a hacer. O sea, aquí difícilmente un hijo se va a ir a la escuela sin el uniforme. En cambio, ya es como que, o sea, a veces había niños que llegaban sin nada, así, con camiseta nomás, porque ellos decían que así se sentían bien. Y los papás así los dejaban. El problema era cuando nosotros teníamos que sacarlos a recreo y tenían frío, ahí como le hacíamos. Entonces, la comunicación o el mismo idioma a veces hace que esas cosas sean complejas, ¿verdad? Entonces, eh, es bien, bien importante que nosotros, o sea, que estamos aprendiéndolo, sepamos identificar que si alguien habla de un coach, se refiere a diferentes cosas. O sea, puede ser una cosa diferente dependiendo de la, la, la estación de la que hablemos. O dependiendo del momento, ¿verdad? por ejemplo, si afuera está lloviendo, el coat es un winter coat, o sea, un, un impermeable, ¿verdad? Si afuera está nevando, es un, perdón, sería un, un un raincoat, ¿sí? En el primer caso. Si afuera está nevando, ahí sí sería un winter coat, o sea, que sea un abrigo, pues, que nos pueda mantener calientito, ¿verdad? Entonces, eh, es algo que, pues, debemos ser cuidadosos con ello. Luego también la palabra gloves, es otra que se presta para diferentes interpretaciones. Sí, porque gloves se refiere a guantes, pero pues existen diferentes, muchos diferentes tipos de guantes. Yo les juro que en serio yo quisiera tener fotos de eso, o sea, quisiera poder mostrarles incluso algunas de las cosas que que se veían. Había un espacio en la escuela donde los niños dejaban sus cosas o quedaban las cosas olvidadas. Ahí había guantes hasta de portero. O sea, porque, o sea, de verdad, yo sé que aquí para nosotros pueda que suene ilógico, pueda que ustedes digan, no, nah, es mentira, les juro, había guantes hasta de portero, porque como decía, cuando iba a nevar, cuando había aviso de nieve, se les daba indicación de que tenían que llegar con esta y esta y esta ropa, entonces llegaban hasta con guantes de portero, porque como solo decía gloves, no se ponían guantes gruesos así, o sea, para cubrirse las manos, sino que guantes de portero, o guantes blancos de seda, o sea, porque pues eran gloves nada más. Así que es otra cosa. O sea, siempre eh, es allí también donde entra el tema de los adjectives, que es lo que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿verdad? Que ahí uno tiene que saber utilizar los adjectives porque estos van antes ¿sí? del de, eh, objeto como tal. Por ejemplo, si yo voy a, a utilizar guantes para cocinar, o sea, yo debería decir cooking gloves sí el cooking en este caso funciona como un adjetivo ¿ok? porque introduce la función que van a cumplir aquellos guantes si yo digo cooking gloves pues son guantes para cocinar um, si yo voy a utilizar por ejemplo guantes qué sé yo um, qué otro tipo de guantes podría ser bueno guantes de portero verdad sería keeper gloves sí si voy a utilizar guantes eh, ¿Qué para... boxeo? Ajá, de boxeo serían boxing gloves. Sí, boxing gloves. Y sí, así, para todo eso es mejor aclararlo y mencionar al principio cuál es el estilo o el tipo de, um, de artículo que voy a necesitar. ¿Sí, Javier? ¿Y el, ¿El guante de Thanos? Uh -huh. Hasta ese. Si voy a comprar uno de esos, porque no voy a hacer que ustedes le pidan, ¿verdad? A un americano. Hey, can you get me a glove? Y les aparezca con un guante así de. de, de... De, de qué sé yo, del, del Dibu, ¿sí? O sea, y ustedes querían uno de Thanos. Entonces ustedes tienen que aclarar, ¿verdad? Ahí dirá a Thanos Gauntlet. Pero vaya, es eh, importante, en serio, aprender a, a utilizar eso, los adjetivos, porque con ellos es básicamente que se, que se fusiona, ¿verdad? Todo esto para que ustedes puedan después expresar de forma específica qué necesitan, ¿sí? Porque después, o sea, cuando ustedes ya están frente a la situación, es ahí donde se dan cuenta como, o sea, yo les estoy pidiendo lo que yo quiero. O sea, ustedes llegan y dicen, I need a coat. Sí, y pues si ustedes llegan y le dicen así nada más, I need a coat, la persona va a salir, ¿verdad? Con abrigo, con uno de, o sea, uno formal. Sí, con un, un tipo saco. O sea, y ahí está, ese es un coat. Sí, entonces ahí ustedes tienen que aclarar y decir, no, I need a winter coat. O sea, necesito... Un abrigo de invierno. O sea, necesito algo pues, que me mantenga caliente. Sí. Entonces, eh... pero bueno, veamos otras partes ya de la ropa, ¿verdad? Serían. Uh... Oh, aquí está otra. Esa palabra, tie. Sí. La palabra tie, como muchas otras en inglés, tiene otro significado. Sí. Tie se utiliza para corbata. Ok. Um, Bow tie es un corbatín. Sí. Tie nada más es la corbata. Bow tie sería un corbatín, pero la palabra tie también significa atar, o sea como hacer un nudo, amarrar, sí, eso sería la palabra tie, sí, atar, amarrar o corbata. Y bow tie que es pues el um, um, el corbatín. Ahorita les mando lo del bow tie. Muy bien. A ver, la siguiente um, belt, pues ya les había dicho, ¿verdad? Belt es un, un cincho. Ahora, ¡ah! aquí empieza de nuevo la parte um, divertida de siempre. Belts es un cincho, fácil, pero también belts es lo que nosotros conocemos en español como fajas para los carros. ¿sí? Si a ustedes en un carro se les arruina la faja, ustedes no van a ir a buscar, qué sé yo, a, a fax o nada similar. Es un belts. Y ahí, pues claro, van a tener que describir, ¿verdad? An engine belt, que es un, una faja para motor, ¿sí? Ahí engine belts y aclaran ya para qué modelo y marca de carro y todo, ¿verdad? Pero es la misma palabra, belts. Luego tenemos la palabra jacket, ¿sí? Jacket, ahí viene otra vez, hoy en día, la palabra jacket se supone que se utilizaba para lo que nosotros conocemos como el saco, ¿ok? Jacket. Pero ya hoy la palabra jacket no se usa para describir al saco la palabra jacket se usa para describir lo que antes se conocía como winter coat o sea el abrigo de invierno hoy ya no se conoce solo como winter coat sino que también se conoce como jacket o sea yo sé que más de uno de ustedes tendrá familiares en Estados Unidos que ha escuchado que hablan acerca de eso verdad o sea que dicen no es que no he comprado la jacket o sea así es, así es, dicen en español Sí. No es que no tiene jaque o no compraba la jaque, pero se refiere a esto, ¿verdad? A una jacket que es un winter coat. Y hoy en día, en lugar de decirle jacket, a lo que nosotros conocíamos o conocemos como saco, se le llama suit. Sí, suit, que aquí está la palabra, ¿verdad? Suit, que esto significa traje. Ok, entonces a la parte superior del traje, ahora se le llama traje. Ok, en inglés, claro, en inglés. Um, nosotros siempre le vamos a decir, pues, o le seguimos diciendo, ¿verdad? Um, el saco. Pero bueno. Luego tenemos pants. Pants es así, eso no tiene más. O sea, pants, simplemente es pants y ahí, ¿verdad? Pants es pantalones y ya. Luego tenemos shoes. Igual, la palabra shoes, o sea, funciona para referirnos a zapatos, sea como sea. Así que con eso estamos bien. Luego vamos al lado de las chicas. A ver, ustedes pueden utilizar shirts? Sí. Hay shirts también que pueden, o sea. Claramente ser utilizadas por mujeres, pero la palabra más común para referirnos a las camisas, digamos, utilizadas por mujeres es blouse, que es esta de acá, que sería el equivalente de blusa, ¿verdad? Blouse. Luego está el scarf, ¿sí? que sería, ya anteriormente lo dije, es la, la bufanda. Luego está la skirt, ¿sí? skirt que es la falda. Okay. Skirt. Estas palabras algo se parecen: scarf, skirt, y shirt. Scarf no tanto, pero pues en tanto al inicio, al menos sí, ¿verdad? Pero shirt and skirt, sí un poquito. ¿sí? Shirt sería la, um, la camisa y skirt es la falda. Luego más abajo están los heels. Sí. Heels, que son los tacones. ¿okay? Heels. Y luego high heels, que son los eh, tacones altos. O sea, heels son simplemente como zapatos. Tacón bajitos y high heels son zapatos de tacón un poco más altos. Diferente, y aquí espero que no se me vayan a confundir, que a pesar que suenan iguales es diferente la palabra a la que les acabo de enviar en el chat, ¿sí? Esa que les envié en el chat, heels, de esa forma, es la que se refiere a colinas. Suena igual, pero no es lo mismo, ¿ok? Heels con doble I e es tacones. Heels con I, o sea, con, con una I, sería colinas, ¿ok? eso para para aclarar ahí que no se nos vaya después a generar la confusión solo porque existe un montón de palabras con doble significado, ese no es el caso, Ok, luego ya les mencioné varias veces, verdad, el raincoat, sí, que el raincoat pues es el um, el abrigo para, para para la lluvia y luego tenemos el dress, cuando hablamos de dress se refiere al vestido, sí, o sea el, como artículo dress es el vestido, pero la palabra dress también se puede utilizar para referirnos a vestirse. ¿sí? A vestirse. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren que alguien eh, se vista, se cambie, sería get dressed. ¿sí? Get dressed. O sea, eso significa vístete, ¿verdad? Get dressed. You need to get dressed. Significa tienes que vestirte. You need to get dressed. Ok, pero la palabra dress se utiliza para el artículo el vestido. Ahora viene hat. Hats, al igual que gloves, son dos palabras que tienen un montón de adjetivos que pueden venir al principio, ¿sí? porque existen las um, baseball hats. ¿sí? Una baseball hat es una que nosotros conocemos como gorra, ¿sí? es una baseball hat. Uh, tenemos estas, los, son los winter hats. Winter hats, pues son los, eh, los gorros literal así para el invierno. Luego están los cowboy hats. Sí, que son pues los sombreros que nosotros conocemos verdad como de um, de vaquero ¿sí? Cowboy hats serían los sombreros y luego están los beach hats los beach hats que son los sombreros para la playa Así que esta esta palabra pues se utiliza para describir verdad también eh, varias varios artículos ok luego esta palabra cap hoy en día eh, es común sí, se usa para referirnos a las que conocemos nosotros como gorras, pero también se utiliza la palabra cap, eh, perdón, cab, similar, si sí, cab, sea B, no sea P, sino que sea B, para hablar acerca de los taxis. Ok, cab. Así que ahí está cerca, pero no es lo mismo. Si sí, cap es la, la, la gorra y cab sería los taxis. Ahora, ¿qué sí significa o qué? ¿Con qué otro sentido utilizan la palabra cap hoy en día? Es para hablar acerca de mentiras. Si alguien eh, les dice una mentira a ustedes en inglés, vaya, así le pueden decir pajero, por ejemplo, a alguien. Now you're a capper. Sí, ahí está. Al menos una así les encontré. O sea, le pueden decir pajero a alguien así. O sea, capper. Sí. Porque pues cuando alguien da cap, eh, es alguien eh, que está mintiendo. Y un capper es un mentiroso. Así que esa, o, oh, ajá, pajero. Entonces, cap es, es casi como decir eso, de que algo es, es paja, sí. Así que, bueno, al menos una, un logro de, de palabras así que, que nosotros usamos. Um, yes, no es común, no es común utilizarla, pero sí, capper. okay Very good then. Um, so, yeah, it's, it's quite a run, you know, it's, 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 it's something that uh, is going to take us some time ¿sí? para descubrir verdad más Individualidades que se parezcan entre un idioma y el otro, pero igual vamos en el camino. So thank you guys very much for your attention in this class. It is sad that you know that the time is already over. Um, but yeah, I hope I'll see you tomorrow. Tomorrow we are going to complete the whole thing: adjectives and also um clothing. So yeah, see you tomorrow. Have a really good one and bye bye right. for now. Good night. Okay, bye bye. Good night.